¡Todos, mirad! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Mi lindo conejito! Has hecho aposta, Gaspar. A mí, ahora me toca a mí, Simón. Me toca a mí. Yo también quiero jugar con la cometa. Vale, aquí la tienes. Mira, Simón, ahora verás cómo corro. No puedes ir con más cuidado, Gaspar. Lo siento, no lo he hecho aposta, Simón. ¡Abuela! ¿Jugamos tú y yo con el pato gigante? Pues claro que sí, conejito. ¡Sí! ¡Genial! ¡Yujú! Ahora voy yo también, Simón. ¡Ya ten voy! ¡Ten cuidado, Gaspar! ¡Vaya, lo has hecho aposta! ¡Me has mojado todo! Y además, ¿por qué ya no juegas con la cometa? Porque ahora quiero jugar con el pato gigante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Abuela, abuela! ¿Puedes empujarme, por favor? ¡Voy a construir un castillo, abuelo! Muy bien, conejito. ¡Hola, María! ¡Ah! ¡Hola, Simón! ¿Qué estás haciendo? ¡Pues mira! ¡Voy a construir un super castillo! Pues yo ya he construido uno. Es ese de ahí. ¡Guau! ¡Qué castillo tan súper molón! ¡Voy a hacer otro igual que el tuyo! ¡Está bien, Simón! ¡Ya voy, Simón! ¿Puedo ayudarte, Simón? Gaspar, creí que querías jugar con el pato. Sí, es verdad, pero lo que quiero yo es jugar contigo. Está bien. Tú haz una torre aquí mientras yo levanto la muralla. Vale, pero... es que no tengo pala, Simón. Ah, pues pregúntale a María a ver si te la presta. Hola, María. ¿Me prestas un rato la pala? Pues claro, cógela. Gracias, María. ¿Qué estás haciendo? No cabes ahí, Gaspar. ¡Me has hundido el castillo! Perdona, Simón. Ve a buscar más arena, lo reconstruiré. Vale. Ay. Traigo arena, Simón. Traigo... ¡Gaspar, pero mira que eres torpe! A veces parece que lo hagas a posta. Me las arreglaré mejor solo. Me riñes porque sí, Simón. Además, nunca quieres jugar conmigo. Si vas a ponerte así, me voy a jugar con María. Por lo menos ella es más simpática. María, ¿me dejas jugar contigo? Sí, ¿podrías ayudarme a poner caracolas en mi castillo? Oh, sí, genial. Pues voy a buscar una concha bien bonita. Aquí tienes. ¿Qué acabas de hacer, Gaspar? No he sido yo, ha sido la concha, es muy grande. Perdón, no lo he hecho aposta. Ve a buscar agua para repararlo. Wow, cómo pesa el cubo. ¡Mi castillo de arena! ¡Gaspar! ¿Has visto qué le has hecho a mi castillo? ¡Oh! ¡Y también le ha roto el castillo a María! Sí, pero no lo he hecho a posta, de verdad. Tu hermanito, Simón, es una calamidad con patas. Da igual, no os necesito. Me lo pasaré mejor solo. ¡Sí! ¿Eh? ¿A dónde vas, conejito? Abuelo, ¿has visto eso? Me estaba deslizando yo solito. Vaya, eso es genial, conejito. ¿Crees que podremos arreglarlos? Es que ya no me apetece. ¡Sí! ¡Qué juego tan divertido! Ha sido idea de Gaspar. Sí, ha sido idea mía. Pero resulta que tampoco lo he hecho aposta. ¡Wow! ¿Nos dejas jugar contigo, Gaspar? Oh, sí, ¿nos dejas jugar? Pues no sé...
¡Oh, vamos, Gaspar, vamos! ¡Por favor! Está bien, podéis jugar. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, perdona, Gaspar! ¡No lo he hecho a posta! ¿Cómo dibujar a Simón? Con Stefan y Blake. Bueno, para dibujar a Simón, tienes que recordar que Simón tiene unas orejas muy, muy grandes que van a ocupar mucho espacio en el papel. Así que empezaremos en la parte de arriba del papel, en medio, dibujando sus ojos. Yo siempre empiezo por los ojos. Después le añadimos las pupilas, dependiendo de la expresión que queráis que tenga. Hoy lo voy a hacer mirando el cielo. Luego la nariz. Hay que hacer medio círculo y una línea que junte la nariz con la boca. Bueno, de momento tenemos dos círculos que son los ojos, una media luna que es su nariz, la boca y los dientes. Ahora empieza por aquí y hacia arriba una oreja bien grande. A veces me salen demasiado grandes o una más grande que la otra, pero no pasa nada, eso le da encanto. Y alejop, hacia arriba otra vez. Hoy he hecho unas orejas súper grandes. Y después le dibujo el círculo de la cara para juntar las dos orejas. Y ya que tiene los ojos mirando hacia arriba, le dibujaré unas cejas así. Y luego es bastante sencillo. Los brazos los dibujo haciendo una línea así y las manos así. Ahora parece que no lleve nada de ropa. Le dibujaré una línea así para la camiseta y los pantalones. Y aquí también un par de líneas para dibujar las mangas de la camiseta. Y al final, puedes pensar qué quieres que diga Simón y puedes dibujarle un bocadillo. Así. Y ya lo tienes. ¡Yupi!